Familiares y amigos de Manuel Antonio Botello, quien desapareció el pasado 26 de julio en el barrio Los Fundadores de Valledupar, piden por su pronto regreso y deciden a las autoridades que se investigue a fondo esta situación. 7 días desaparecido, completó el lunes Manuel Botello Riátiga, quien salió de su vivienda en el barrio Los Fundadores de Valledupar el pasado 26 de julio y desde entonces no han vuelto a saber más de él. Este hombre, que se dedica al comercio independiente, está siendo buscado por sus familiares, quienes realizaron una caminata que terminó con el plantón en la sede de la Fiscalía General de la Nación, en esta capital, con el propósito de que las autoridades le brinden todo el apoyo para su búsqueda. El día que Manuel salió de su casa, lo hizo a bordo de su vehículo Chevrolet Sprint de placas ITQ-124 y estaba vestido con una bermuda azul y suéter de color gris. Sus familiares además señalaron que desde el 26 de julio, al caer la noche y al percatarse que no había regresado, le han marcado continuamente al celular, pero está apagado. Mucho decaimiento en nuestra vida porque mi hermano está desaparecido. Él no era una persona mala, ni viciosa, ni ratera, ni nada de eso. En cambio, los malos se andan haciendo desastre. Y los traen y vuelven y los sueltan y mi hermano está detenido, no sabemos a dónde. Por favor, un miembro de esta oficina que haga presencia, que nos escuche, no se haga el sordo. Gracias. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.